¿Cómo están, amigo? Buenas noches. Bueno, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? El día de hoy les tengo un especial de salsas. Vamos a preparar una salsa taquera, que es un tipo de salsita cremosa. Una salsa verde también para acompañar todas las comidas, también sirve como botanera. Pero vamos a hacer una salsa botanera, una salsa de esas que nos sirven en las tostadas preparadas y todo. Les voy a compartir cada una de las salsas. Primero que nada, vamos a empezar con la taquera. ¿Qué tengo aquí? Suficiente chile. Para ser exacto, tengo 4 jalapeños, 2, 4, 6, 8, 10, 11 serranos. ¿Ok? Todo lo vamos a poner a hervir. ¿Con cuántos tomatillos? 2, 4, 6, 8. Estos son aproximadamente unos 350 gramos, 400 de tomatillo. Y 4 dientes de ajo. Todo esto lo vamos a poner a cocer en agua. Para la otra salsa, ¿qué vamos a utilizar? 3 chiles serranos, 3 chiles jalapeños, un serrano. También lo vamos a poner aquí a cocer. Y este va con un poquito más de tomatillo porque no quiero que quede tan picosa. Vamos a ponerle unos 600 a 800 gramos de tomatillo y nada más 2 dientes de ajo, ¿ok? Y para la última salsa estoy utilizando 2 chiles jalapeños, uno serrano y 2, 4, 5 jitomates, ¿ok? Y también lo vamos a poner a hervir. Aquí como quiera les voy a dejar la receta de cada una, pero cada una lleva un diferente procedimiento. Ahorita que esté en la salsa les voy diciendo cómo queda. Bueno, amigos, pues ya empezaron a hervir todas las salsas, vamos a apagarlas, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, vamos a hacer la salsita taquera. Si quieren, acérquense. Todos los ingredientes vamos a meterlos a la licuadora, procurando dejar la mayor parte del agua aquí mismo, porque la vamos a moler con aceite, no con agua. Pero bueno, todos los chiles que le dije, todos los tomatillos, los ajos, van dentro del vaso de la licuadora y vamos a licuarlo. Con aceite vegetal, de preferencia si tienen aceite de oliva o otro tipo de aceite, no se lo recomiendo porque no agarra un buen sabor. Aceite vegetal es lo mejor para esta receta. ¿Cuánto de aceite vegetal? Más o menos están hasta aquí, un tercio de aceite vegetal de la medida, nada más para que nos ayude a moler. Y aquí mismo vamos a agregar el punto de sal. Esta es al gusto, lo que ustedes quieran. Y licuamos. Pero esta va con aceite. Se va a hacer cremosita. Ahorita les digo cómo queda. Bueno, ya quedó lista nuestra primer salsa. Y esta nos va a quedar así como un tipo cremita. Esta es la que nos sirven regularmente acá en el norte para los tacos al pastor, los tacos de bistec. Pero bueno, ya tenemos lista la primera. Vamos a llevárnosla para acá y vamos a hacer la segunda. En lo que lavo la licuadora les voy diciendo cómo vamos a hacer. La segunda es la verde, pero la verde es para acompañar las comidas, para unas tostaditas, unos totopos. Pero ahorita les digo cómo va, déjenme lavo la licuadora. Bueno, para la segunda salsa también vamos a vaciar los tomatillos y los chiles que les había pedido para licuarlo. Esta sí la vamos a licuar con agua, ¿ok? Pero muchos me han preguntado, oye, es que a veces yo hago salsa verde y se me amarga, ¿cómo le hago para que no se amargue? Bueno, esto pasa por dos cosas. Una, dejan sobrecociendo los tomatillos, eso es malo porque, pues obviamente si los tomatillos se sobrecocen, pues sí les va a amargar. El tomatillo tiende a amargar. O el tomate verde, no sé cómo lo conozcan. El tomate fresadilla. Bueno, vamos a ponerle agua. Aquí me pasé poquito. Lo mismo que le pusimos al otro. Un tercio de líquido nada más para que nos ayude a moler. Y la sal, ¿ok? Ah, les decía que son dos trucos. Bueno, le ponemos la sal al gusto. Y el truco que yo les doy es el cilantro fresco. Así nada más lavadito. Lo ponemos aquí. Igual lo ponemos también a licuar. Vamos a ponerlo aquí en la licuadora. Y este con mucho cuidado porque estamos agregando líquido caliente. Vamos a licuar poco a poco.
Ya que agarró, ahora sí ya le pueden subir. Bueno, pues ya tenemos lista nuestra segunda salsa, que esta también les aseguro que está muy rica. ¡Ay! Se me cayó aquí la tapa, pero no pasa nada. Nada más lo vaciamos aquí en un recipiente y listo. En lo que también aquí se los voy a poner de este lado para que le vean mejor. En lo que lavo la licuadora, vamos a ir preparando ya la última salsa, la botanera, la rica. Ahorita les digo el secreto de eso. Bueno, pues la última salsa, la verdad que tiene una historia muy especial. Primero les voy a decir lo que lleva, ¿ok? Aparte de lo que vamos a licuar, lleva media cebolla así cruda. Va picada en cubitos chiquitos, ¿ok? Vamos a quitarle, como sabemos, la primera capa de la cebolla. Les digo, esta salsa, yo estaba en una secundaria en el centro de Monterrey. El dueño de las tostadas, Duritos y todo, se llamaba el Vitaminas. A lo mejor muchos de ustedes lo conocieron, porque tiene desde la época de mis papás y todo. Ese señor preparaba las mejores tostadas y la verdad que nada más la vendía así con la salsita. Y sabía muy, 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 muy bueno. Oigan, mi hijo está llore y llore. Déjame lo traigo. Bueno, ya picamos la media cebolla. ¿Y qué más estoy picando aquí? Poquito cilantro también. No importa si se van los tallos. De hecho, yo les he dicho que los tallos tienen mucho sabor. ¿Ok? Ya lo que sobra del cilantro y ahora sí ya lo tiramos. Les decía, este señor vendía puras tostadas bañadas en esta salsa. Pero, obviamente, mucho tiempo yo las probaba y decía, ¿cuál es el ingrediente que le pone? Porque tiene un sabor peculiar. Y bueno, ya después supe lo que le ponía. Y ahorita se los voy a compartir aquí. Por si quieren también abrir su propio negocio de tostadas. Es muy buen negocio. Yo les hablo de estas tostaditas rojas. Él nada más les ponía tostada, limón, esta salsa que les voy a preparar y tantito chile en polvo. Es todo lo que le ponía. Pero sabían muy ricas. Y el secreto es la capsu. ¿Cuánto de capsu? Unas 4 cucharadas que le diera ese saborcito medio dulce. Pero con el tomate y el chile, como que no sabía tanto. Pero bueno. Aquí acuérdense que pusimos a cocer 5 jitomates, un chile serrano, 2 jalapeños y esta receta pues no lleva ajo, ¿ok? Así es que vamos a ponerle de una vez también la sal al gusto y un poquito de agua que nos ayude aquí a moler. Aquí vamos a moler. Igual, despacio porque tiene líquido caliente. Bueno, ya después de que está bien molido, lo vamos a vaciar con todo lo que les dije, con la cebolla, el cilantro y la cápsula. Y esta la verdad que es la mejor versión de salsas botaneras que yo he probado y se los quería compartir aquí con mucho cariño. Ok, bueno, pues ya tenemos aquí las tres salsitas. Esto la verdad va a agarrar un sabor muy rico. Aquí está la salsita verde y la salsita taquera. Espero les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo. Cualquier otra receta que gusten que les comparta, déjenmela escrito aquí en los comentarios y claro que se las preparamos. Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Saludos.